Ahorita les voy a hablar acerca sobre lo que es el cabestrillo. Para hacer el cabestrillo, vamos a ocupar lo que es una pañoleta o una venda triangular. ¿Qué es lo que hace? Se pasa este por detrás del brazo. Hacia una altura considerable. Luego, en la parte de abajo se trae hacia arriba y hacemos lo que es un nudo para que este no se pueda zafar. Acomodamos lo que es la venda. Los dedos tienen que quedar siempre de manera hacia afuera. Lo que hace el cabestrillo es de que inmoviliza lo que es el brazo, la muñeca, el hombro y también puede ser el codo. Ahora lo que vamos a hacer es de que para que de no se zafe, ya sea la venda, fácilmente se puede zafar. O que el codo se salga. Entonces lo que hacemos sería un simple nudo. Asimismo, este nudo lo que va a servir sería de soporte, ya sea para que la venda no se zafe tan fácil y para que el codo, cuando se haga hacia atrás, no se pueda salir. Así que esto ha sido todo, gracias. Prosiguiendo, vamos a realizar lo que es un vendaje de cabeza o capelina. Esto se utiliza para fijar apósitos, lesiones en el cráneo y quemaduras. Siempre antes de iniciar el vendaje vamos a tomar en cuenta que nuestro núcleo o rollo siempre mire hacia nosotros. Vamos a iniciar y como primer paso vamos a dar lo que son dos vueltas circulares para fijar lo que es la venda. Prosiguiendo, tenemos que cubrir toda la parte superior de la cabeza y en este caso le vamos a pedir ayuda a nuestro paciente. Los dedos. Ahora tenemos que cubrir todos estos bordes. Que no salga ni uno. Y tenemos que dar las dos vueltas de finalización. Y en este caso vamos a poner lo que son los ganchos especiales para tal uso. Y es así como hemos finalizado el vendaje de cabeza o capelina. En este momento haremos el vendaje del tobillo. Supongamos que está esguinzado y que el ligamento lateral externo está dañado. Según que en el movimiento está lesionado, se hará el vendaje en el lado contrario. Entonces vamos a comenzar a vendar de este lado para el otro. Hacemos las vueltas de fijación. Si se hubiera lesionado por el lateral interno, entonces se haría la vuelta de este lado al otro, porque siempre se hace del lado lesionado al contrario. Siempre se debe hacer cerca del tobillo, pero no encima del tobillo. Damos las vueltas hasta que consideremos que el vendaje está fijo. Hacemos la diagonal, intentando que la venda esté bien extendida. La vuelta de fijación siempre es para
impedir que la diagonal se deslice y que por lo tanto el vendaje quede bien hecho. Hacemos la diagonal de nuevo para la vuelta de fijación y si hacemos correctamente el vendaje, el pie no tendría facilidad de moverse y así quedaría la inmovilidad. En este momento haremos el vendaje de muñeca. El vendaje de muñeca se lleva a cabo en la zona del antebrazo. El punto de fijación será desde la cabeza del cúbito al antebrazo y nunca desde la cabeza del cúbito hacia la mano. El vendaje se inicia de derecha a izquierda. Se hace la vuelta de fijación. Luego se llevan las diagonales hacia la zona lesionada, que en este caso sería la región del palmar, procurando tapar la zona lesionada. Luego vamos a llevar las diagonales de la venda hacia la región palmar y nuevamente vamos a unir la diagonal donde se cruza con la diagonal anterior. Nuevamente hacemos la vuelta de fijación y seguimos el mismo proceso. Y para finalizar, lo fijamos. Para finalizar con los tipos de vendaje, voy a realizar el vendaje en la tibia. Cabe de mencionar que la rodilla debe de estar en un ángulo de 90 grados para darle fijación a los ligamentos. Vamos a tomar una venda de algodón y haremos un anclaje en la parte superior de la rodilla, siguiendo la parte inferior del músculo. Cabe mencionar que el paciente nos puede ir ayudando diciéndonos cómo siente la venda en la rodilla. Vamos a pasar a la parte inferior de la rodilla por la parte posterior y volveremos a anclar para darle soporte a los ligamentos que pudieran estar lesionados. Pasamos a la parte superior y damos las vueltas necesarias. En caso que la venda sea demasiado larga, tendríamos que cortarlo con una tijera. Para finalizar con dicho vendaje, pasaremos a colocar los ganchos especializados. Y es así como termina el vendaje. Y es así como se realizan los 5 tipos de vendaje.